Antes de comenzar este video de Jeff the Killer, te quiero invitar a que participes en nuestro super mega giveaway de Chango Visión. Sí, te puedes ganar increíbles premios. Solo tienes que ir a mi Instagram y seguir los pasos. ¡Corre, corre, corre! Ahora sí, disfruta del video. Para dibujar a Jeff the Killer, lo primero que necesitamos es hacer un boceto que nos sirva como referencia para después ponerlo en nuestra base y así hacer nuestra escultura. Así que ¡vamos a ello! ¡Jeff the Killer! Y listo, amigos, ya tenemos el boceto que vamos a utilizar para hacer nuestra figura de Jeff the Killer. La verdad es que me gustó mucho el resultado. Y lo siguiente es utilizar la base que previamente preparamos con un clavito, una pija, le llamamos por acá, sin albur, banda, una pija, poner nuestro Jeff, y lo primero que hay que hacer es prepararla. Pero para hacer la figura, les voy a decir los materiales que vamos a utilizar. Primero que nada, una base preparada con una pija o un tornillo, alambre galvanizado, de preferencia que sea bastante flexible y que no se rompa, plastilina escolar blanca y negra, es plastilina normal, plastilina de la que encuentras en cualquier papelería, es plastilina de la que usas para hacer trabajos en la primaria. Esta plastilina la encuentran en todos lados, así que no hay pierde. Y solo vamos a utilizar estos dos colores, blanco y negro. Vamos a utilizar papel aluminio para formar la estructura y sobre eso poner la plastilina. Pinzas para poder moldear el alambre. Herramientas para poder moldear la plastilina y hacerle detalles. Pinturas, vamos a utilizar estos colores, negro, blanco, rojo y plateado, porque Jeff the Killer no utiliza tantos colores, así que solo vamos a utilizar esos. Y pinceles para aplicar la pintura. Y listo, simplemente vamos a utilizar eso. Y bueno, ya utilizamos lápiz y plumones para hacer el boceto, pero esto es opcional. Así que ahora que ya tenemos todos los materiales, vamos a comenzar con la figura de Jeff the Killer. Vamos a hacer una estructura de alambre para que soporte todo el peso de nuestro Jeff the Killer. Y después de estar peleando con el alambre, ya tenemos la estructura lista. De este tamaño va a quedar nuestra figurita y sobre esto vamos a trabajar. Así que estoy muy emocionado por ver qué sigue. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¡Ahí, demonios! ¿Qué sigue? Tranquilo, amigo, que yo te lo diré. Vamos a usar papel aluminio para formar el cuerpo de Jeff the Killer para que no sea todo de plastilina y sea muy pesado. Con esto vamos a aligerarlo muchísimo. Ya cubrimos con papel aluminio todo nuestro Jeff y lo siguiente es lo más divertido, pues ya es usar la plastilina. Vamos a cubrirlo de plastilina y vamos a darle los toques finales. ¡La plastilina me emociona! Amigos, ya llevamos casi la mitad, pero tengo las manos muy sucias porque la plastilina negra me las dejó muy sucias. Un truco para limpiárselas es que con servilletas se quita mucho más fácil. No se vayan a lavar las manos porque el agua no quita la plastilina, porque la plastilina está hecha con petróleo, con aceite. Así que con el agua simplemente no se la van a poder quitar. Límpiensela con unas servilletas y con eso. Pero ya, continuemos con Jeff the Killer. We'll be right back.
Amigos, ya tenemos la figura de plastilina de Jeff the Killer. Anda bailando por ahí porque tuve un error con el tornillo. Espero que a ustedes no les pase. Fijen bien ese tornillo que pongan. Pero en sí va muy bien. Lo único que nos queda es pintarla para darle los toques finales. La plastilina que elegí es demasiado grumosa, entonces no lo puedo alisar tanto. Lo intenté. La plastilina negra es un poquito más dura, me funcionó mejor. Pero pues vamos a tratar de esconder esos defectos y hacer del defecto un efecto. Todo esto con la pintura. Así que vamos a pintar, porque nosotros somos pintores. Así es. Pintor, pintor, pintor. Pero bueno, vamos a pintar. Amigos, después de una larga jornada laboral, hemos terminado nuestro Jeff the Killer. La verdad es que nos tomó mucho tiempo, tardamos alrededor de unas 3 horas haciendo esto, pero valió mucho la pena. Espero que les haya gustado y si hicieron un Jeff the Killer, mándenmelo a mi Instagram. Ya saben que me pueden seguir en Instagram porque pues tengo Instagram, así que vayan y sigan. Amigos, denle like a este video, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones. Estamos a punto de llegar a los 100,000 suscriptores, así que por favor suscríbete porque la meta es llegar antes de que termine el año. Sé que podemos, así que suscríbete, amigo. Me ayudarías muchísimo. Muchas gracias. Comenta aquí abajo qué otra figura te gustaría que hiciera o qué otro dibujo, cualquier cosa que tú quieras que yo haga, ponlo acá abajo en los comentarios y allí estaré leyéndote, amigo. Ponlo acá abajo. Muchas gracias por ver este video, los amo muchísimo y ya saben, cuídense de los asesinos seriales. Los amo, bye. Qué genial Jeff the Killer, wow, está increíble. Aparte, creo que no es un Jeff the Killer bailarín, creo que está así porque asesina. Oh no, Jeff. Oh, déjame en paz.